la imagen de Cristo en la paz, que tiene 75 años, esta no es la imagen, pero porque fue destruida. En el año 1940, el pueblo de San Juan salió a recibirla a la finca rica. Y ahora vosotros la vais a acompañar y el Cristo va a ir a vuestro colegio, porque el Cristo lo que quiere es estar con cada uno de vosotros. Mirad, el tiempo no tenemos muy limitado, ahora os voy a dar una pequeña catequesis para vosotros y después ya seguimos con vosotros. Podéis seguir así. Voy a contar un hecho histórico que ocurrió en el año 630 después de Cristo, en el siglo VII. El emperador de Bizancio, que se llamaba Heraclio, derrotó al rey de Persia, que se había llevado la reliquia de la Santa Cruz. Se había llevado a Persia, entonces el emperador, al derrotarlo, al emperador de Persia, recupera la reliquia. Y eso ocurrió este hecho. Cuando iba a colocar el emperador de nuevo la preciosa reliquia en la basílica que Constantino había erigido en el Monte Calvario, donde murió Jesús, ocurrió este hecho extraordinario, que además la liturgia recuerda el día 14 de septiembre, es la fiesta nuestra, la fiesta de la exaltación de la cruz. Heraclio se veía, hace años en el oficio de esta fiesta, revestido con ornamentos de oro y piedras preciosas, quiso cruzar por la puerta que da al Calvario, pero atención, no pudo. Cuando más se esforzaba el emperador con la reliquia por seguir, más se sentía como clavado en aquel lugar. Entonces hubo un gran estupor, y es lo que pasaba. Entonces el obispo Zacarías le hizo notar al emperador que tal vez aquellas ropas que llevaba el emperador no se correspondían con la humildad con la cual Jesucristo había cruzado. Descubrimos que Jesucristo, al humillarse, es todo lo contrario al orgullo que reina en las relaciones humanas. El orgullo es causa de mucho sufrimiento y de muchas lágrimas. Al mirar la cruz, yo os propongo que nos despojemos de nuestro orgullo, que lleva a la desesperación, porque no lleva a aceptarnos tal como somos. Hoy el hombre actual quiere ser independiente, autónomo, y no es eso. El camino de Jesús es el de la humildad en la cruz. Es el camino más seguro para encontrarnos con Jesús. Es el camino más seguro que nos hace más hermanos, más humanos, más comprensivos. Si queréis descubrir el amor de Dios manifestado en Cristo en la cruz, mirad la actitud de Jesús en la cruz y aprender de esa actitud de humildad y de amor y de obediencia. Estamos en el tiempo de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma es tiempo de preparación para la Semana Santa. En el corazón, que es en el interior del hombre, es donde anida el orgullo. Pues debemos pedir, al mirar la cruz, un corazón quebrantado y humillado. Debemos pedir. Pedimos también por todos aquellos que no tienen oportunidad de formarse, de educarse, de crecer en la fe también. Pues mirando a Jesús en la cruz, rezamos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Principio de siempre, Señor de los siglos. Sé que el cole lo tiene muy bien organizado, la traslado, abrirá la rogativa.
aplauso para los adultos más jóvenes del Colegio de Hermanas Carmelitas. Miembros de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz y a la comisión nombrada para este evento. Hermanas de la residencia del colegio, señores residentes, alumnos y demás personal del pueblo, profesores y demás personal del pueblo que nos acompañáis. Muchas gracias por venir. Estamos aquí para acompañar y estar junto a nuestro Santísimo Cristo de la Paz. Permanecer unas horas con Él, a dejar que entre en nuestros corazones, en nuestra vida, para que podamos disfrutar y gozar de su amor, su ternura, su comprensión y su misericordia. Es para nosotros un motivo de gran alegría el abrirle las puertas de nuestra casa para que permanezca un tiempo aquí presente en su imagen tan querida y de forma real en la Eucaristía que vamos a celebrar. Deseamos decirle que no queremos formar parte de la globalización de la indiferencia. Con gesto de caridad a las personas que lo necesitan y ser sensibles al sufrimiento del otro como propio. Vamos a pedir en esta Eucaristía al Cristo que abra nuestros corazones para que el Espíritu Santo nos guíe por los caminos del amor y de la paz. Lo que sí sé, lo importante es que esa presencia sigue en medio de nosotros. El Cristo con nosotros nos une a todos, nos hace presente a todos. Porque Él nos ha unido como familia, como pueblo, como amistad. Nos sentimos también agradecidos a la Cofradía del Cristo de la Paz, que ha querido ofrecernos este encuentro entre los más jóvenes y los mayores de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Una cofradía que se ha desvivido por mantener viva, palpitando en nosotros, esta gran devoción al Cristo. En sus carritos. Los un poquito mayores los portaban sus padres en brazos o iban cogidos de la mano. Me fijaba en la mirada a los niños. Puede que alguno de vosotros fuerais esos pequeños que entonces, acompañados de vuestros padres, asistían a la procesión. Me fijaba en sus miradas de niños, que unas veces lo hacían dirigiéndose a la imagen de Cristo y otras viendo los rostros de sus padres, algunos de ellos con brillo de lágrimas. Y eso hace sentir la vida, porque irradia presencia, crea sentimientos, se transparenta en la fe. Cristo con nosotros, quédate con Él. Sí, ese Cristo con nosotros está claro, muy claro, porque siempre ha estado con nosotros. Pero ese quédate con Él que se nos pide en este momento, ahí solo lo podemos sentir y ver cuando lo expresamos con nuestra formación educativa, con enseñanzas que durante años, de padres a hijos, os han transmitido las hermanas carmelitas de Madre Lucía, que han estado a vuestro servicio. Un servicio que va desde el colegio, pasando por la residencia de mayores de Madre Lucía, hasta la parroquia, formando pueblo, formando vida, vida de San Juan, con la comunidad de hermanas que durante años, durante generaciones, y junto a ellas actualmente ese claustro de profesores, de educadores, están realizando, continuando esta labor maravillosa, os estáis formando, preparando para la vida, para la convivencia.
No es una coincidencia que un día como hoy, 6 de marzo, celebremos nuestro encuentro con el Cristo de la Paz. Porque hoy es también la celebración, el día de la fiesta de la congregación de Madre Elisea, que ya tenemos, tan unida, tan comprometida con nuestro pueblo. Hace 124 años, en un día como hoy, Madre Elisea, secundada por un grupo de carmelitas, de hermanas carmelitas, fundaron esta congregación que brota del espíritu del Evangelio en el seno de la Iglesia. Para que la sociedad se desarrolle modos de creación de trabajo, apostar por una nueva ordenación del mismo, dispuestos a compartir trabajo y sueldo. Roguemos al Señor. Por la congregación, en el aniversario de su fundación, para que siendo fieles al carisma carmelita y a la Iglesia, promuevan en sus centros los valores de la fraternidad, la oración y la sensibilidad por la paz y la justicia. Roguemos al Señor. Por las familias, para que eduquen a sus hijos en los valores éticos que se han de vivir en la sociedad, como la honradez, la igualdad y el cuidado y el respeto por el medio ambiente. Roguemos al Señor. Por la Iglesia, el Papa, los obispos y sacerdotes, para que desde su sencillez y austeridad de vida entregue a los demás, sean signo y testimonio viviente de Cristo. Roguemos al Señor. Por las personas mayores, para que sientan siempre el apoyo familiar, la escucha, la cercanía y el respeto de toda la sociedad. Roguemos al Señor. Por todos los aquí presentes, para que como cristianos seamos testigos de esperanza, alegría y encontremos el sentido de nuestras vidas en el crucificado. Roguemos al Señor. Y ahora, si me permite, voy a decir una cosa. Como residente, quiero expresar un sentimiento de tristeza por el fallecimiento de una persona extraordinaria, la hermana Antonia. Puedo asegurar una cosa, que es de lo más bondadoso que he conocido en toda mi vida y que la Madre Elisea se ha llevado para que juntas disfruten de la presencia del Señor. Muchas gracias. Con los más pobres del pueblo, con la ofrenda de estos alimentos que entregamos a Cáritas. Con el libro de la historia de Madre Elisea, fundadora de la Congregación de Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo, las hermanas de la residencia y el colegio, reconocemos nuestra identidad sirviendo a la Iglesia mediante la enseñanza, haciendo de ella un diálogo entre fe y cultura, y el servicio a los ancianos en las residencias. Ambas obras apostólicas fueron promovidas desde el inicio de la congregación. Los que han colaborado en que se haya hecho posible esta celebración tan entrañable. Y damos, sobre todo, infinitas gracias al Santísimo Cristo de la Paz por su presencia en este centro educativo, donde se puede ejercitar el derecho a la libertad de enseñanza recogido en nuestra Constitución española y que algunos quieren abolir. También por la esperanza de un futuro cada vez mejor garantizado, por la actitud comprometida de los docentes y no docentes, la apertura a nuevos métodos de enseñanza, la educación en la fe. Gracias por sentirnos vulnerables ante la soledad y el sufrimiento humano, a las necesidades de las personas mayores, su indefensión. Para las hermanas y trabajadores de la residencia, ellos son conscientes de que las personas mayores son
un espacio sagrado al que hay que atender con sumo respeto a su dignidad, a lo que viven y a lo que sienten. Santísimo Cristo de la Paz, haznos partícipes de tu misericordia, que sepamos multiplicarla, porque cada vez que lo hicisteis con uno de los más pequeños, lo hicisteis conmigo. Hoy, inmersos en una cultura indolora que favorece la indiferencia, estamos llamados a proponer una cultura afectada, un saber y un sentir espiritual encarnado. Santísimo Cristo de la Paz, queremos conocer profundamente tu humanidad y tus sentimientos, aprender a leer creyentemente la vida de cada día, los gozos y los sufrimientos propios y ajenos que se dan en el mundo, para dejarnos transformar en agentes de misericordia, de amor y de paz. Santísimo Cristo de la Paz, quédate en el colegio, en la residencia, quédate en nuestros corazones para siempre. En ti confiamos. Que así sea. Formando una familia religiosa carmelita que desea vivir con radicalidad su consagración bautismal. Tuyas somos y tuyas queremos ser. Y para que podamos unirnos más íntimamente contigo, renovamos nuestra entrega a ti. Concédenos vivir el don que el Espíritu comunicó a Madre Elisea y que constituye la esencia de nuestro ser y de nuestro existir en la Iglesia. Te bendecimos porque nos llamas a participar de tu pobreza, que nos capacita y libera para hacernos solidarios con nuestros hermanos los hombres. Te alabamos, Señor Jesús, porque con tu obediencia nos indicas el camino a seguir, viviendo en comunión contigo nuestra ofrenda al Padre. Te glorificamos porque con el don exquisito de tu gracia consagras y dispones nuestro corazón para hacer presente tu amor en nuestro mundo. La ESO cantamos, alma misionera. Lo que sea, la mañana.
siempre que sale la imagen del Santísimo Cristo de la Paz, antes de entrar, bendice a su pueblo. Y ahora vosotros también recibid la bendición del Santísimo Cristo de la Paz para que os ayude a llegar con un buen fin y una buena meta al final de curso. Recibid la bendición de Dios con la imagen del Santísimo Cristo. Juan Eduardo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bendigamos al Señor. Te cantamos, te damos gracias.